La acción humanitaria que está haciendo Costa Rica con los cubanos ha tenido diferentes reacciones de los involucrados. En la población muchos critican el mantenimiento que se les da en Casa Sinaí, mientras otros alaban la razón humana que ha imperado en las decisiones gubernamentales. Un aspecto importante y una visión siempre vital en este tipo de acciones es la de la Iglesia Católica. Sobre el tema, Monseñor Gabriel Enrique Montero dice apoyar esta decisión de ayudar a los hermanos cubanos. A su vez lamenta que los caribeños deban estar ya varios días aquí en el país en condiciones difíciles, en las que impera la incertidumbre de su futuro y donde parece no haber mayor avance en las negociaciones para que sigan su camino a los Estados Unidos. En los próximos días se podría tener noticias sobre el futuro de los cubanos, pues al parecer Honduras podría estar anuente a colaborar con Costa Rica.